¿Quién ganaría? ¿Thor o Wonder Woman? Esta pregunta hace unos años hubiera sido fácil de responder, pero la cosa ha cambiado bastante y os voy a explicar quién ganaría en los cómics y quién ganaría en el universo cinematográfico. Empezando por los cómics, la cosa ha cambiado, sobre todo porque la situación de Wonder Woman ha cambiado bastante, pero es que Thor ha ganado más poder en los últimos años. Fijaros que no es lo normal, porque lo normal es que los personajes clásicos hicieran cosas muy bestias, pero no es así. Al menos en estos dos casos. Bien, hace unos años, en los años 90, si hubierais preguntado quién era más fuerte, si Thor o Wonder Woman, hubiera ganado Thor de calle, incluso con el poder del trueno, el del rayo, todo lo que queráis, pero ya por fuerza, hubiera ganado a Wonder Woman. Actualmente, ya os digo, la cosa no está tan clara, porque es que Wonder Woman ha ganado mucha fuerza. Incluso, ya sabéis, el mítico pasaje este que hemos tenido alguna historia alternativa y otra que no lo era, en el cual cuando se quita los brazaletes, es más fuerte incluso que Superman. Y por ende, visto lo que hemos visto anteriormente, también más que Thor. Lo que ocurre es que Thor no es el mismo de antes cuando se enfrentó a Superman, y representa que parece que es más fuerte todavía. Pero es que Wonder Woman se ha llegado a enfrentar a Kryptonianos, aparte de Superman, se ha enfrentado al general Arthoth, que no se contiene. Por otro lado, si bien es cierto que Thor tiene Mjolnir, Wonder Woman también tiene armas místicas, como el escudo de Zeus, su espada o sus brazaletes, capaces de repeler incluso los Omega beams de Darkseid. Además, por si fuera poco, los dos son grandes combatientes. Ella lleva ha estado milenios peleando, pero es que él también, o sea, ya la han enseñado y él se ha curtido en el campo de batalla. Los dos son grandes guerreros. Fijaros que yo os diría que incluso Wonder Woman, en cuanto a habilidades de combate, sería un poco más habilidosa que Thor. Un poco bastante. Sin embargo, hay algo que también marcaría mucho la diferencia, y no me refiero al poder de Thor, porque Thor además tiene un poder de sí mismo que es el poder del rayo, el poder del trueno, etc. Hay una cosa que marcaría bastante la diferencia y es que Wonder Woman no es tan indestructible como Thor, ella es más vulnerable. Es un aspecto que si bien ha mejorado en las últimas décadas, no está al nivel de Superman, por ejemplo, ni de lejos. Así pues, yo creo que en una batalla estarían bastante pero bastante cerca en cuanto a habilidades de combate, en cuanto a fuerza y en cuanto a poder y además con las armas, sin embargo yo creo que el tema de la invulnerabilidad en su cuerpo es lo que marcaría la diferencia y podría hacer que Thor ganara. En el universo cinematográfico vemos claramente que esta Wonder Woman no sería tan fuerte como Thor. ¿Y en qué nos podemos basar? Nos podemos basar, por ejemplo, en la fuerza demostrada por el propio Superman en las películas de Zack Snyder. En esas películas Wonder Woman demostraba que no era tan fuerte como Kalel. En cambio, la fuerza de Kalel sí que estaba a la altura de Thor, el cual se enfrentó al mismísimo Hulk. Sí que ya sería más habilidosa en combate. Pero tampoco es tan vulnerable como hemos visto ahí, con lo cual creo que también aquí Wonder Woman tendría ganas de perder. Pero por poco. Aunque ya sabéis, luego está el poder del guion y...